queridos niños y niñas, vamos a hablar de un tema muy importante, los medios de comunicación escrita. Son todos aquellos medios que nos proporcionan información por escrito, es decir, nos transmiten un mensaje. Miren, tenemos los libros que tienen diferente información. También los cuentos, hay de diferentes tipos de cuentos. Tenemos cuentos grandes, medianos, pequeños, otros son pues más grandes. También tenemos las cartas, que igual hay de diferentes tipos. Aquí tengo una que me enviaron, mire, dice, para la profe Diana Murillo, de Miguel José Moreno, uno de mis alumnos. Gracias por enviarme esta carta. Te quiero mucho y los quiero a todos mis alumnos y a todos los niños y niñas de Honduras, los quiero mucho. Y aún a los del extranjero. Por aquí, qué bonito, me encontré esta carta. Miren, se la enviaron a todos los niños y niñas de Honduras. ¿Quién se las envía? Sus maestros y maestras. Quiero decirles que también hay maestros en el nivel prebásico. Por aquí tenemos al compañero Kevin Alexander y el profesor Edwin, que ustedes también lo conocen. Pero quiero leerles esta carta, bellos niños y niñas. Y dice así: para los niños y niñas de Honduras, de sus maestras y maestros. Espero se encuentren bien al lado de su familia. Cuídense mucho, los queremos estudiando en casa. Y que hagan todas sus tareas con la ayuda de sus padres. Les extrañamos mucho. Pronto volveremos a vernos. Tenemos esa confianza en Dios que esta pandemia va a pasar y volveremos a juntarnos. ¡Qué bonita esta carta que sus maestros y maestras le han enviado a sus alumnos! También, mire, la Biblia infantil. Yo sé que ustedes conocen que nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo. Aquí podemos encontrar historias muy bonitas. Tenemos aquí la historia de cómo David venció al gigante Goliat. Miren, qué bonito. ¿Saben por qué lo venció? Porque Dios estaba con él. Así es que quiero decirles, bellos niños y niñas, que no importa todas las dificultades que estemos atravesando, Dios está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, así como David pudo vencer a este gran gigante, lo observan, un gran gigante, pero David lo venció con tan solo una onda. Y miren qué pequeñito David, quizás del tamaño de alguno de sus hermanos, pero él tuvo la fuerza que Dios le dio para poder vencer a este gigante Goliat. Así es que en la Biblia infantil encontramos muchas historias, historias que nos enseñan cómo nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Es un medio de comunicación escrito muy importante. Quiero decirles que es el medio de comunicación escrito más importante, la Biblia. Así es que ya sabemos, cuando sus padres les pregunten cuál es el libro más importante que tenemos, ¿qué le vamos a responder? Es la Biblia. Y hoy conocimos la historia de David y del gigante Goliat. Y la carta también. Muy hermosa la carta que sus maestros y maestras les han enviado en este día. Espero que podamos hacer todas las tareas y que en su casa también le digan a mamá y a papá que les puedan contar muchos cuentos. Dice una poesía: el tiempo en familia hay que aprovechar para contar cuentos, leer y colorear. ¡Qué bien! Aún en medio de esta pandemia disfrutamos del tiempo en familia.
Y vamos también a aprender una poesía sobre la carta. Dice así: El cartero ayer pasó, una carta me dejó, me escribió mi profesor y a buen tiempo me llegó. ¡Qué bien! ¿Le gustó la poesía? ¿Cómo dice? El cartero ayer pasó, una carta me dejó, me escribió mi profesor y a buen tiempo me llegó. ¡Qué bien! Así es que no olvidemos que todos estos medios de comunicación escrita nos proporcionan información, es decir, un mensaje a través de ¿qué? De la escritura. Bellos niños y niñas, leamos muchos cuentos ahí en casa con sus padres. Ellos sí pueden leer, sus padres ya pasaron por el jardín, la escuela, su colegio, ya se graduaron y como pueden leer, ellos pueden compartir muchas historias con cada uno de ustedes. No olvidemos, los medios de comunicación escrita nos proporcionan información, es decir, nos transmiten un mensaje. Aparte de estos medios de comunicación escrita, también tenemos el periódico en forma física o en forma digital. Quiero decirles que a través de el periódico nos informamos de todo lo que sucede en nuestro país y en el extranjero. Es muy importante que sus padres puedan comprar el periódico todos los días para conocer nuestra realidad nacional. Un medio de comunicación escrita muy importante, el periódico. Hasta luego.